analizamos lo de Tommy Galán, donde utilizó familiares, se puede ver como el Ministerio Público dice que se asoció a su hermano y a su cuñada, Vinicio Antonio Galán Grullón y Melba Antonia Montaz, a través de la empresa Galán Grullón y Montaz, para ocultar el origen ilícito de su dinero, con lo que le permitió desarrollar un circuito de lavado de activos para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito obtenido como consecuencia del lavado de activos y el dinero recibido por Ángel Rondón. Esta sociedad, constituida en 2008 con un capital social de 500 mil pesos, manejó sumas de dinero tan grandes en proyectos inmobiliarios, así como productos bancarios, que no se pueden justificar. Según el expediente, la misma construyó el proyecto Galco 8, ubicado en la calle 9 del Mirador Norte, el cual cuenta con 22 apartamentos. El Ministerio Público expresa que la empresa Galán, Grullón y Montaz aperturó cuentas corrientes en 2009 al 2014 en dos bancos del país con fondos de 181.633.000 pesos, estableciendo que Tommy Galán, entre el 2010 al 2016, incrementó su patrimonio en un 63% para colocar sus bienes netos hasta el 2016 en 31.704.000 pesos, en un lapso de tiempo en el que es mencionado por Marco Antonio Vasconcelos Cruz como el enlace entre el Senado de la República y Ángel Rondón. La participación de allegados de Juan Roberto Rodríguez Hernández, quien fuera director de INAPA entre 2000 y 2004, son las siguientes. A través de la sociedad Construcciones BAPSA SRL, la cual representaba y tenía como socio a su hijo, el actual diputado por el PRM, Jean Luis Rodríguez Jiménez. Roberto Rodríguez vendió a su ex esposa Celeste Marisol Jiménez un inmueble ubicado en La Romana dentro del complejo de Casa de Campo. Esto, según el ministerio, pone en evidencia el interés de ocultar dicho inmueble, lo que constituye una forma de lavado de activos. A pesar de la vinculación de estos familiares y o allegados en este proceso, el Ministerio Público los ha utilizado como testigos, sin importar su activa participación en este ilícito penal. Ahora son testigos y no acusados Esther Jacqueline Jiménez Cruz, cuñada de Ángel Rondón, la cual, se ha dicho de paso, figura en la nómina del Senado de la República como periodista, devengando un salario de 27.500 pesos. Serán testigos también Leonardo José Guzmán von Bernard, yerno de Díaz Rúa, Dionisia Marte Almonte, esposa de Jesús Vázquez, Jesús Stalin Vázquez Martínez, hijo de Jesús Vázquez, Nuris del Carmen Taveras Taveras, esposa de Andrés Bautista, Serafín Wilfredo Bautista, hermano de Andrés Bautista, Vinicio Antonio Galán Grullón, hermano de Tommy Galán, Melba Antonia Montaz Ulloa, cuñada de Tommy Galán, Jean Luis Rodríguez Jiménez, hijo de Roberto Rodríguez, entre otros, de quienes el Ministerio Público dispone de elementos probatorios suficientes para encauzarlos como cómplices o coautores. Y en vez de eso, serán testigos. Y esto, según la doctora Laura Acosta, puede deberse a varios factores. Puede ser una manera de presión a los propios imputados, por ejemplo, para que los imputados no hagan defensa con una serie de documentos que tal vez el Ministerio Público tiene, y no haga defensa con esos documentos para que eso les sea útil en su defensa particular, porque podrían implicar algunos familiares. Otra razón puede ser que el Ministerio Público tenga una estrategia de litigación en la que imputa primero a los funcionarios públicos y eso no impide que posteriormente lo haga en contra de esas personas. Que estos cómplices, como el mismo expediente establece, se conviertan en testigos en un sistema judicial como el de nosotros, hace la situación mucho más difícil. Hay que entender que serán esposas contra esposos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Estos testimonios aportarán algo contundente, ayudarán a disipar el entramado societario, acusarán a los acusados. Se duda
serán testigos realmente reticentes. Dirán no saber nada y fin de la historia. Pero a la larga, el problema que se avecina es otro. Según el Ministerio Público, forman parte del lavado de activos que están a nombre de esas personas. Entonces, a la hora de decomisar esos bienes como consecuencia de una sentencia condenatoria por lavado de activos, no le pueden decomisar a una persona que no es imputada. Entonces, no podría el Estado dominicano recuperar la totalidad de los bienes si no imputa a todos los que están involucrados. O sea, la mesa tiene una pata coja, ya sea de un lado o del otro, en lo que respecta a la cantidad de personas que la propia acusación dice que están involucradas, porque es que la acusación los menciona como testaferros, como participantes de las operaciones de lavado de activos, como ejecutantes de la operación de lavado de activos. Entonces, es la propia acusación, no tú o yo, que estamos diciendo que esa persona está involucrada. Ahora, como es natural, la otra parte tendrá que hablar y explicar cómo se hicieron de tanto dinero, cómo se convirtieron en millonarios y cómo obtuvieron tantos beneficios. Este caso de Odebrecht seguirá por un tiempo más, ya que el juicio será la otra parte de esta tragicomedia, donde no hay dudas que faltan algunos actores principales.